La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Bienvenidos una noche más. Vamos a hablar hoy sobre la homosexualidad femenina. Oye, ¿ves? Es que les dejo los papeles y cualquiera sabe lo que elige. La homosexualidad femenina, qué tema tan interesante. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque es algo de lo que no se suele hablar generalmente. Si, ¿ah, no? Si hablas de sexualidad femenina, ya cuesta hablar de homosexualidad femenina, imagínate. Bueno, pero no depende tanto de la palabra, sino que depende de lo que se dice, ¿no? Porque creo que de hablar de sexualidad femenina hay ya libros publicados, hay un montón de estudios hechos, pero ¿desde cómo se va a hablar? ¿Desde qué vía se va a hablar? Hablamos de la homosexualidad femenina, ¿qué pensamos? ¿Que dos mujeres se quieren? ¿Qué es eso? ¿Practican sexo? ¿O qué es la homosexualidad femenina? ¿Existe la homosexualidad femenina? ¿O existe con sexo o sin sexo? Supongo que habrá muchas parejas entre comillas, digamos, mujeres que están muy bien juntas, que nunca se han tocado, pero que están juntas y como una pareja por los sentimientos, por el estar bien, por hacerse el bien, por tener esa, bueno, esa y complicidad o poder... Bueno, pero estamos hablando de la homosexualidad femenina. Ah, bueno. Es verdad. Digo, no, enseguida se quiere salir del tema, no sé por qué. Entonces, porque la homosexualidad muchas veces se dice, tanto para la homosexualidad masculina como para la femenina, que es muy difícil, que no sabemos si existe, que realmente sean dos mujeres. Porque si decimos que la posición del ser humano puede ser de hombre, mujer, padre, madre, entonces frente a cada persona... uno tendría que poder ser hombre con esa chica, hombre con este hombre, mujer con... ¿no? Según un poco la posición, el encuentro, la persona con quien estoy, mi pareja, mi jefe, un colega de trabajo, la chica con quien hago gente, de él. La verdad, qué imaginación me estás generando. Lo cierto es que el tema de la homosexualidad se hace necesario en tanto... está muy negado por las propias mujeres, la existencia en ellas de deseos homosexuales, cuando, de alguna manera, el primer deseo sexual femenino está puesto en un objeto femenino. Se dice de manera más bonita, el primer amor de una mujer es otra mujer, oh, su madre. ¡Qué bien lo dices, Clemence! Claro. En el caso del varón es la madre y en el caso de la mujer también es la madre. Y ahí de alguna manera también tomamos con otra mirada también simpática y agradable la relación de las mujeres con otras mujeres. Todas sabemos que una mujer sola no existe como mujer. Una mujer para serlo necesita de otras mujeres para hablar, para mirarse a sí misma, para desear y ser deseada por otros. Y en ese sentido... En los hombres los vínculos son bastante diferentes, en tanto su deseo está puesto en una mujer o en otra mujer, o en poder contarle a un hombre lo que ha hecho con una mujer. En ellos... Estamos hablando, ya hemos pasado a la amistad, como habéis podido ver. De la homosexualidad hemos pasado conversando a la amistad. Entonces... Porque ¿no? De alguna manera surgirán las cosas, ¿no? Se tiene que fabricar. Entonces, hablábamos de la homosexualidad, de desear sexualmente a otra mujer, ¿no? Porque lo... ¿Pero y eso cómo se siente? ¿Se siente genitalmente? Claro, como lo quieres sentir. Se siente con todo el cuerpo. ¿La mujer sabe identificar en general sus deseos genitales? No lo sé, eso depende de cada mujer. Quiero decir, no lo sé, en el sentido que cada mujer tiene una relación con su propio cuerpo, con su sexualidad particular. Que después hay mujeres que desean... ¿Cómo reconocen sus deseos sexuales? Porque se van de compras, pasan largas veladas con la amiga o con las amigas. Uh-huh. Y se van a casa tal cual. Y muchas pasa así, porque tampoco, porque reprimen ese deseo.
¿Y la represión es? ¿Por qué? ¿Por la moral? ¿Por la ideología? O por lo que en cada caso también sería ver, o por lo que no puedo imaginar que puede llegar a pasar. En eso el, digo, cine, porque el cine nos puede ayudar un poco. Ah, porque ha visto una película últimamente. Bueno, he visto varias. ¿Ah, sí? He visto varias, sí, pero en el sentido que hay muchas películas que hablan de relaciones amorosas entre mujeres. No, no hay tantas. ¿No hay tantas? No, no hay tantas. Ahora he visto una que pasó en, no me acuerdo del título, que estuvo en cartel hace poco, que justamente era una madre de familia que se enamora de una joven y que por las circunstancias, digamos, que llega a distanciarse de su propia hija, o por la situación se distancia de su propia hija y sigue su vida amorosa con otra mujer. Y entonces, porque yo creo que tú tirabas un poquitín y te fuiste hacia la amistad, en el sentido que a las mujeres les gusta mucho estar entre mujeres. Que camufla en muchos casos sus deseos homosexuales, que son los que también más fácilmente pueden disfrutar, en tanto con el hombre, en muchos casos se someten al deseo de él, o camuflan su deseo en el deseo de él, la voluntad de él, y con las amigas como que se sienten más libres. En un juego que de alguna manera vela la genitalidad, pero que en ellas les hace sentir vivas. Claro, y que tienen más libertad para hablar. Para sentirse deseantes totalmente. Porque frente a un hombre sentirse deseante en muchos casos es temer ser descubierta. Claro. En realidad. Porque desear deseamos todo, o casi todo. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. El amor existe, y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Ese deseo hacia otra mujer, ¿cómo lo explica el psicoanálisis? ¿Cómo lo piensa el psicoanálisis? Bueno, en primer lugar, con una bisexualidad constitucional a nivel psíquico. Es decir, con palabras para que ustedes entiendan, hombres y mujeres tienen la disposición, la posibilidad de desear a otros hombres y a otras mujeres. Por eso que decíamos de que tanto el niño va a tener una relación muy intensa con la figura materna, pero también con la figura paterna. Son las personas que le van a ayudar a construir los cuatro sexos. Bueno, ¿y cuando crecemos, ¿qué pasa, eso, doctora? Pues bueno, pasa que reprimimos una parte de nuestra vida afectiva y sexual. Bueno, pero hablemos de la homosexualidad femenina, no de la homosexualidad femenina reprimida. Bueno, ellos que tengan su propio programa. Pero de vez en cuando les pongo la miel en los labios y luego se las quito. Pero la homosexualidad femenina, porque claro, si ya estaba reprimida la sexualidad en la mujer en general, más allá de esa tendencia hacia el matrimonio y la conformación de la familia, imagínate una sexualidad que es ajena a la reproducción y que el único fin que tiene es la diversión. ¿Cómo no va a estar prohibida? ¿La diversión? La diversión. ¿Qué hacen las mujeres? Divertirse. Ah, nunca se me había ocurrido eso. Hombre, ¿qué van a hacer? ¿Te crees que se van a quedar a trabajar? No, lo que pensaba que al fin y al cabo después establecían su relación como una relación establecida por la ideología, porque también es lo que reclamaron cuando reclamaron el matrimonio, ¿no? Toda la homosexualidad en general reclamó para establecer la relación que tienen, porque es verdad que dos mujeres, dos hombres, no se ve la diferencia entre una pareja, entre hombre y mujer, es que no la hay, entonces es cierto por eso que también quizás hay algunos frenos después en la relación entre dos mujeres. Si la relación se establece como pareja, se establece ya el estereotipo. Claro, y ya vuelve a venir el aburrimiento, el sometimiento de uno sobre otro. Y hay uno que hace de hombre. Y se hombre. Acabó la diversión. Claro, hay uno que se hace así de que, hombre. Chicas, tened cuidado. Y si os gusta, a divertirse, y si os gusta a las chicas, a divertirse, pero lejos de los modelos de familia, de pareja establecido, de vigilancia, de propiedad. Eso no va. Sí, ya sabemos que no va. Es decir, que hay que poder divertirse y... Pero claro, después está el amor. Porque es muy fácil enamorarse.
Bueno, el amor es una cosa de la especie. Sí, bueno, pero que está dominado. Es decir, que el amor en el sentido, cuando estás con una persona que te hace bien, con quien estás bien, donde puedes ir haciendo cosas, ¡oh, qué bonito! Pues eso, claro, atrapa. Atrapa. Entonces, ¿cómo después? ¡Que pase esa locura, Dios mío! Que atrapa. ¿Y cómo escapar al establecimiento de una pareja convencional? Claro, cuando somos... Clemosco, hay que salir de esos estereotipos, porque dentro de esos estereotipos pasa lo que pasa. Pero si nos construimos como sujetos deseantes, es lo que venimos planteándoles, que es hablar sin esperar nada, sin saber lo que va uno a decir, sin quererse identificar en una personalidad o en una genitalidad determinada, en esa construcción de dos sujetos que se relacionan, ahí ni somos hombres ni somos mujeres, porque somos las dos cosas. Tenemos cuatro sexos. Si eran poco dos, tenemos cuatro. Pero en el sentido que, ¿cómo vamos a saber que somos dos mujeres? ¿Cómo vamos a saber quién es quién? Si lo que se trata de... Tiene que estar unido para que esa relación perdure a ciertos compromisos o pactos sociales, a cierto producto social. Porque si no, el amor, si no da hijos, ¿qué da? Tarados, da enfermos, da sometidos. No. En lugar de tener hijos, se pueden tener proyectos, se pueden tener otro tipo de cosas que denoten que hubo amor. Porque si no, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Hacer el amor? Eso no es el amor. Hace parte del paquete, digamos, ¿no? ¿De qué paquete? Pues no decía que no quería hablar de los hombres. Porque Clemos, también cuando se habla... No, no he dicho que no quería hablar de los hombres. Cuando se habla de homosexualidad... También hay como cierto regemor por parte de los hombres, como si que esas mujeres rechazaran lo masculino, como si repudiaran al hombre, y a nadie le gusta ser repudiado. Es que hay cierta, porque claro, explicamos ahí, tú dices la homosexualidad es para que dos mujeres se diviertan, o más mujeres, o que un lugar donde se pueda divertir bien. Pero después hay unos que padecen la homosexualidad, y cuando digo padecen, es decir que no es del todo una elección. Es que ¿elección? Elección. Ah. Justamente, o que no pueden hacer frente a la elección del hombre. Entonces, digo que hay muchos síntomas. Claro, es que por eso también yo creo que está considerado también socialmente por algunos, ¿no?, como algo de enfermizo, en el sentido que interviene por una imposibilidad de relacionarse con el hombre. Habría que decir que la salud tendría que ver con la heterosexualidad del sujeto, y ser heterosexual es bastante complejo. No se crean que ustedes son heterosexuales, que yo soy heterosexual, que eso habrá que demostrarlo, porque la heterosexualidad es encontrarse con una persona diferente. Y generalmente uno va buscando a otra persona para encontrarse a sí mismo. Bueno, entonces, de ayer. Claro, encima. Entonces a veces hay relaciones entre mujeres, entre hombres, que van amándose a sí mismos, que todavía no se han encontrado con un otro. Y los hombres y las mujeres. Y hay relaciones homosexuales que son heterosexuales, en el sentido que son una mujer con otra mujer diferentes, y que se construyen ahí, y que a lo mejor en otro momento se enamoran de un hombre, porque la vida es una construcción. La vida, uno no va a desear siempre lo mismo. Además, todas las personas son diferentes y nos imprimen deseos diferentes. Por eso que identificarse con una determinada sexualidad es un error. Es un desconocimiento de cómo es el ser humano. De las posibilidades del ser humano. Exacto. Estamos aquí para descubrir las posibilidades, para que cada cual haga lo que quiera. No vamos a decir cómo tiene que vivir nadie, pero decimos que hay que aceptar que en este árbol de la vida hay muchas ramas, hay muchas hojas diferentes, y bueno, tenemos que conocer cómo es esa vida que nosotros como humanos tenemos derecho a vivir. Claro. Bueno, recuerdo que nuestra dirección de mail, si quieren escribirnos para lo que sea... Que no se escriban. lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Y no solo para contarnos cotilleos sexuales o realizarnos preguntas a nosotras como expertas en la materia. También es un email o un teléfono de contacto, como han escuchado en el programa, para realizar sus consultas y hablar de ciertas problemáticas o de ciertas cuestiones que nosotros, como psicoanalistas, les podemos ayudar a irlas trabajando. Porque, ya digo, vida solo hay una.
Muy bien, muy bien. Aquí quedamos. Hasta mañana en la sexualidad femenina. Eso, sean buenos y buenas, y malos y malas. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.